Acabo de ver una camioneta con un estilo increíble. Así es, mi camioneta. Resulta que yo toda mi vida siempre fui muy inseguro, pensando en los comentarios, lo que dijera la gente de mí, o si hago esto a la gente le va a gustar o no. Entonces tomé una decisión muy fuerte, cambié mi camioneta muy drásticamente y hoy vengo a compartir eso con ustedes. Además de que por fin ya la camioneta es mía, ya no es la mitad del banco, sino que ya es mía totalmente. Entonces pues vamos a celebrar la vaina. Nos vinimos acá para donde la queridísima Kate. Vamos a ver qué pasa. Estoy nerviosito, emocionado. ¡Kate! ¿Cómo vas? ¿Bien? Virgen Santísima, la tiene tapada. ¿Qué? Bueno, acá les presento a la queridísima Kate, que además tiene un estilazo, ¿no? Que es la dueña acá de Kategrap, que es en donde mandé a hacer lo que se le hizo a la camioneta. ¿Cómo quedó? Preciosa, divina. ¿Sí? Tienes que verla y tú me dices, Virgen, ¿qué Santísima? Te parece. Tengo muchos nervios. Pero bueno, aprovechando esto, aprovechando que usted tiene mucho estilo, ¿le puedo tomar unas fotos mientras tanto? Sí, claro. ¿Hace cuánto su merced tiene este local? Soy independiente hace 4 años. Aquí nos dedicamos a toda la parte estética con vinilos conformables, okay, para los carros, para las motos y cualquier otro tipo de superficie. Neveras, lavadoras. ¿En serio? ¿Hace forrar lo que sea? Sí, lo que soporte vinil. O sea que todo esto es forrado. Eso es forrado. Un vinilo que se llama psicodélico. Uy, esto está impresionante, ¿no? Ese es un vinilo cromado. Tiene algunas partes en un vinilo tipo fibra. ¿Cómo nace ese amor por hacer esto? Yo empecé como empleada y con esto me pagué lo que yo estudiaba. ¿Qué estudiamos? Yo estudié administración de cocinas y restaurantes. ¿Qué? Sí, y ejercí 2 años y dije, no voy a volver a las motos mejor. Sí, me gusta, la verdad, no me veo haciendo otra cosa. Amo esto mucho. En este mundo como de las motos y el tema de los carros, siempre existe mucho machismo, ¿no? ¿Cómo lo has tenido que vivir? En algún momento cuando empecé, tuve momentos en que decían, no, ella no, porque siempre se acostumbró a que eran los chicos que lo hacían. Pero hoy por hoy ya hay muchas chicas que están tomando la iniciativa y de hecho la mayoría de gente me dice como que las chicas son más pulidas, entonces yo quiero que seas tú la que lo haga, no quiero que lo haga otra persona. Entonces a medida que la gente lo va conociendo a uno, va cambiando ese chip un poquito, ¿no? La perspectiva. Bueno, Kate, yo creo que ya le eché las fotos, le eché el chisme, la gente la conoció. Yo ya quiero ver mi camioneta. Dios mío. ¿Listo? Pues no sé qué decir, estoy nervioso. ¿Ya, ya, ya? ¿Está listo? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esa cara? ¡Qué impresionante! Cristian lloró, se le da, venga. No, es que es mi abuelo de marique. Uy, no, estoy nervioso. Estoy muy nervioso. No sea marica, esto está muy lindo. Usted trabaja muy lindo. Usted estaba temblando ahorita, ¿verdad? Yo quedé como un huevón. Nunca me han sorprendido así en la vida. Quiero verle el culito. Uy, no. Esto está... No, es que es absurdo. Mi Mazda es una Mazda CX-5. Ya se me olvidó hasta la marca. Running de 2023, una vaina así. Pero yo quería darle esa cosa diferencial a la camioneta. Porque lo que les decía al principio, uno siempre se deja llevar, ¿no? Toda la vida es como, ¿qué irá a pensar esta persona si me visto así? O si le pongo este color a la camioneta. O no sé, uno siempre se deja llevar por los comentarios de la gente, ¿no? Sí. Y por ende, uno no termina tomando buenas decisiones a veces. Y vaya que buena decisión. Fotico, ¿cierto? Impresionante un poco, ¿cierto? Además que no fue lo único que se le hizo a la camioneta, ¿no? ¿Qué más fue lo no, que se le hizo? Hicimos la parte también del trámite, el cambio de color en la tarjeta. Y aparte también tenemos el servicio de GPS y alarma. ¿Cómo está bien? ¿En qué consiste esto que se le hizo el GPS? Bueno, el GPS es más una ubicación satelital donde te muestra como la ubicación en tiempo real. Te muestra notificaciones si te encienden el carro, si te lo apagan. En dado caso es un robo, puedes apagar el carro o la moto desde el mismo celular. La pregunta frecuente que me hacen es, ¿qué pasa si también te roban el celular? Pues fácil, abres, pues sí, ¿no? Abres la aplicación desde otro celular, okay, y automáticamente lo bloqueas. O sea, que si, bueno, yo bloqueo la vaina desde la aplicación, la camioneta queda totalmente quieta. Queda completamente quieta. Es un corte de corriente donde por más que intente no lo pueden hacer tanto para moto como para carro. A la camioneta también se le van a hacer otro tipo de cosas, porque claramente al ser tan llamativa, pues no puede quedar con los vidrios así solamente. Entonces se le van a mandar a blindar los vidrios, se le van a blindar y ya queda. ¿La sacamos o qué? Sí. Listo, saquémosla a ver. Kate, ¿dónde está usted ubicada? En Santa Sofía, calle 76, 27 a 24. ¿Un punto estratégico para que la gente llegue? El Polo y calle 75 con 30. Bueno, y además que su local es bien bonito, ¿no? Bueno, última foto y nos vamos, sí, oigan.
Y bueno, un videito más. Estilazo se encontró el día de hoy. Qué camioneta. Kate, usted un talento impresionante. En serio que la felicito mucho. Sebas, a ti, muchas gracias por confiar en mi trabajo, por dejarme este tesoro en mis manos. Te felicito por todos los procesos que estás llevando. En serio, eso es lo mejor. Claro, porque por fin se pagó la camioneta. Se le debía al banco, entonces ya no es del banco, ya es mía. Gracias por ver. Dios los bendiga. Chaito.